Hello, 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 aquí de nuevo en Game Institute. Vamos a hacer un juego de Grasscutter Mutated Lawns de Mr. Usanic. Mr. Usanic is known on Twitter as Mr. Usanic, but his name is Usakev Nikolai, the developer, and Pinkerator, sometimes you. That is also known on Twitter as Pinkerator. So let's play Grasscutter Mutated Lawns from Sometime You. Usa Chef Nikolai. So, vamos a jugar Grasscutter Mutated Lawns. El juego ya está disponible en Xbox Live. Y vamos a ver de qué trata el juego. Check it out. Usanic STD and Sometime You. Like I said before, this game is already available on Xbox Live. The release date was yesterday. O sea, este juego salió ayer, está en Xbox Live. Si no me equivoco, la fecha de lanzamiento fue ayer, así que vamos a ver qué dicen habilidades. Vaya, parece que tiene un árbol de habilidades cool. Vamos a ver cómo podemos vencer a estos mutated enemigos mutados. Vamos a ver. Nosotros tenemos que estar deshiervando por todas las áreas. Dice, nuestro nuevo césped ha echado raíces, solo tenemos que encontrar un buen fertilizante. O sea, que son los céspedes, yo creo, los que se vuelven en los enemigos ahí, pero vamos a ver. Many thanks to the developer of this game for support Spanish language. Big turn up for you. Ok. Como siempre, agradeciendo a los developers por apoyar el idioma español en sus juegos. Este es el Dr. Kowalski, que me dice, nuestro nuevo césped ha echado raíces, solo tenemos que encontrar un buen fertilizante. Ok. Dr. Smith. Tenemos que despejar este terreno. Mientras buscamos la combinación de químicos perfecta, no te olvides de que tu batería se puede agotar. Lo voy a cambiar el Twitch Overlay porque me está bloqueando unas cosas que no veo. Déjame cambiar el Twitch Overlay un momento. Let me change the Twitch Overlay. Because I can see. Ok, vamos a ver si ahora sí. Vamos a ver si ahora sí me funciona. Ok. Ahora sí. Sí, porque no podía ver la barra del tiempo y las estrellas que iba a sacar. Vamos a empezar. Dice que tengo que tener cuidado porque la batería se acaba. Creo que saqué un 2. No, 0. Ok, 3 star y Simoni, qué bueno. Ok, vamos al siguiente. Hay un terreno más en el que hemos rociado el fertilizante. Varias piedras y obstáculos reducirán la carga de tu batería. Intenta evitarlo. Vamos a ver un momento si puedo bajar el volumen de la música. Ok. Ok. Oh, che, choqué con algo ahí. Eso parece que me dañé a este. Oh, 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 oh. Estoy causando daño a la... Para cortador es este. La verdad que soy bien. ¡Oh, shit! Soy bien malo de hierbando. ¡Wow!
Terrible, perdí. Vamos de nuevo a reiniciar. Pero qué malo soy. Aquí vamos a tratar de no chocar. Oh my god. Vamos a reiniciar de nuevo. Vamos a ver. Mala mía, mala mía. Vamos a ver si le podemos meter ánimo a esto sin cometer tanto caos. Vámonos por aquí primero así. Comiéndonos la esquinita como cuando éramos bebés y comíamos cosas ricas en nuestros hogares y nuestros papás nos decían que si no nos gustaba, pues comiéramos la esquinita. Oh my god, iba todo bien hasta que choqué. No, güey, ¿qué pasó? Creo que voy a tener que usar los direccionales a lo mejor porque así soy un fracaso. Imagino que saqué a lo mejor. Mira, 3 estrellas, qué chido. Vamos a ver si qué pasa con la cortar ese. Ah, ok. Puedo comprar. Cierto. Dice que las S son peligrosas para los monstruos. Pero todavía no me ha atacado ningún monstruo por el momento. Así que voy a dejarlo por el momento. Vamos a ver qué es lo que hay. Tenemos garras, habilidad rayos. Esta tiene habilidad de intensidad 15 segundos. Ok, esto dice toro, las heces son peligrosas para los monstruos. ¿Qué pasó? Me cambió. Ok, ataque aéreo. Misiles dirigidos. Misiles dirigidos. Ok, creo que estoy en el mismo sitio. La sale del barro sin pérdida de energía. Qué bueno. Aceleración. Ok, este es el color, parece. Vamos a ver si puedo cambiar. Hay una amarilla. No, siempre no hay el color mío favorito. Vamos a poner naranja. Engranajes insuficientes. ¿Qué? ¿Cuánto valía esto? No vi cuánto valía, pero parece que valía demasiado. Ah, ok, valía 30. Voy a ver si puedo usarlo con los direccionales, porque con el joystick me está dando problemas. Sí, ok. Ah, excusero. Me pasa lo mismo con usar los direccionales. Ah, no, güey, también que iba, mano, y lo chavé todo. Ok. No sé cómo estoy sacando 3 estrellas con tanto choque que tengo. Pero bueno, está bien. Vamos a seguir disfrutando el juego. Dice persistente, ok, vamos a ver este. Nuevo tipo de batería. Desbloquea nuevo tipo de batería. Dice que por 2, ahora dura el doble. Vamos a ver cómo nos va ahora. Vamos a ver si no tropezamos. Creo que esas piedras sí me van a detener por completo. Pero no estoy seguro porque todavía no he chocado con ellas. Es mucha suerte lo que tengo que... Todavía nada. ¡No! ¿Por qué hablé? Viene un tren. Ok, don. Vamos al siguiente. Aquí vamos a ver este cortadora de cesto. Vaya, vale 60, yo tengo 25, así que estoy soñando mucho. Wow, valen cara, todavía no tengo ni para comprarme nada de eso. ¿Qué va? ¿Por qué? Tenía que ser yo. ¿Qué pasó? Me fui al agua. No esperaba eso, mano. Muy buena, muy buena. Se me jodió la mierda de cortadora de cepo. Me fui directo al agua, brother. Qué nada. Yo, ¿qué pasó? También que iba, mano. Lo tenía todo fríamente calculado como el chavo del 8 y me chavé. Pero ¿por qué hago esto? Tanta vuelta para nada. Ok,
te vayas para el agua, no te atrevas y no choques tanto, please. Wow. Me hundí. Voy a tratar de hacer esta área primero porque veo que me está dando problemas la del agua. Quiero no volver a cometer el error ese de irme por ahí por el agua. Ya como quiera siempre tengo que chocar algo, porque si no choco pues no soy un genistic, ya sabes. Hermano, ya no voy a ir por el agua porque cogí la ruta diferente para que no me chave. Muy bien, muy bien. Vamos a otro nivel. Todavía no han salido enemigos. Oye, aquí hay agua. No se quemarán esas regaderas. Vaya, no había visto que eso es pasto allá, mano. ¡No! ¡En eso también! ¡Se hizo un charquito! Ya, es bueno conocer los peligros. Para que no te hundas. Ten las cosas bien para que no te quejes. Y volví a caer en el mismo sitio que me volví a herir. Eso es increíble. Increíble. Pero sí, al fin. Ahora fue diferente. Como quien dice, ¿para qué no hables? Ya le di una voltereta ahí la cosa de esta bruta. Shit, se volvió loca cuando chocó eso. Esto es una piscina grande, tengo que tener cuidado con esta piscina. Esto resbala, mano, esto yo creo un poco con la pegadora de esto. Y creo que la terminé. Ah, 2 estrellas. Me tardé mucho. Sumerge la caja para despejar parcelas de terreno con agua. Ok. Y hay un logro grave. Por sumergir la primera caja y sumergir ahora lo que no tiene que sumergir. Muy corto ahora es esto. Esto me acuerda a un minijuego que hay en Bully. A mí me gustaba mucho el chamaquito en el juego de Bully, pues para ganarse dinero pues tenía que cortar césped. Y era bien bueno, a mí me gustaba ese minijuego de cortarle el césped a los vecinos para que me pagaran y así pues tener dinero para comprarme cosas en el juego. Eso estaba bien bueno. Y aquí pues me gusta esto. Lo que no me gusta es hundir mi máquina en el agua. Allí tenemos, no sé si eso es para reparar o para darme más tiempo. Pero eso es bueno, eso es dinero que lo necesito. Vámonos. Aquí vamos. 2 estrellas, creo que fue por ser tan, ¿cómo se dice eso? Tan comelón y quererme agarrar aquellas cositas que salieron allí en el medio. Creía que era para más dinero, no sé, creo que era para que me diera más engranajes, pero no estoy seguro. Energía aparece mientras tenga 50%.
100 hierbas. 100 hierbas a 100 mil. O mil, no sé. Mil. Cuadritos de hierba. ¿Qué hice? Tomé la ruta súper larga. My God. Shit. Perdí el nivel nada que por eso. Ok, continúe. Ok, nice. ¿Y dónde está que me falta? Mal clima. Bad weather achievement. Mojarse bajo la lluvia. Y creo que aquí las cosas se van a poner color de hormiga brava. Gracias a los inventos de estos doctores. Extraer. Ahí se llevaron el fertilizante y lo están echando en el cesto. Y ahí empezaron a salir los pastos mutados, como quien dice por ahí, los césped mutados. Y ellos pues parece que van a hacer lo imposible para que no cortemos el césped y yo lo posible por no quedarme sin mojar mi cortadora de grama. ¿Por qué tengo que hacer eso? No sé. Siempre cometo la brutalidad mismo. Diablo, me estoy quedando sin energía. Fuck. Si fuera un barco no me sumergiría tanto en un submarino. Si fuera un submarino no me sumergiría tanto, o sumergiría tanto. Y vuelvo, ¿por qué la mención? This game is really fun. I love it. Parece que me gusta mucho el agua. ¿Por qué no dejo de zambullir en ella? Me sale algo. Dice, yo no sé qué. Vida, parece. Ah, no, pero ¿qué hice? Why, because. No, esto no es justo. Deja eso, no vaciles. Concéntrate. Deja de caer en el agua, menso. Oh, shit. First time that. I got killed by the mutated plant. Ah, wey, ¿qué pasa? Creo que esta es la mejor estrategia, fíjate. Y más si, detrás del amiguito. Sin hacer eso que hice. Yo creía que él me iba a hacer algo ahí, ¿sabes? Lo vi muy cerca. Y sin energía. Ok. Buena manera de conseguir energía. Creo que si mato al monstruo, pues. Iba a decir que no salía de nuevo, pero me equivoqué. Sale de nuevo. Y imagino que tuve una estrella, ¿verdad? Una estrella. Skill up. A ver cómo va mi cortador. Eso después ya tengo 72. Creo que puedo comprar esto. Ay, comprar. Vaya. Hay más caras. Y a los perritos, que ahora los traen. Así que voy a ver si
y me compro un perrito. No, esto es un conejo. Tiene un perro. Ah, conejo, yo creía que era un perrito. Bueno, con el caballo. Comprador aquí en Membayo. Ok. Para hacer la primera compra. ¿Dónde estoy yo? Vaya, uso esto. Yo creía que usé la cortadora. Así. Ahí hay otra cosa. ¿Qué es esto? Me está siguiendo. Es como un dron. Lo cogí. Cuadradroptor. Cuadroptor. Aquí en México. Elimina cuadroptor. Vaya, está usado esto. No, tan bien que iba, no lo puedo creer. Lo eliminé. Ah, pero volví y sale, ok. Oh my god, eso está brutal. Y se volvió la cosa loca, man. Estuvo solo. Lo hice, qué chivo. Vamos de nuevo por aquí a ver qué hay. Ah, sobre el botón para mantener la valla desactivada. ¿Qué botón? Ah, ok, ya lo veo. No sin energía. Un escudito ahí, mi tío. Vamos a preparar esto. Tiene un perro ahí que busca. No. Lo pone. En el caballito bajo, ¡ay, un chico! Ah, me pilla, bueno. Esto fue una defensa buena, por lo menos. ¿Qué me falta esto? Ok, aquí vamos. ¿Tengo cuántos chavos? 26. Pájaro asustado. ¿Quieres ver el chisme? Para asustar a los... Ah, qué bruto fui. Dame esto. Y vuelvo y come todo lo mismo. Cambio. Pero no sé mal. Ya lo que hice, no sé. Wow, qué hice. Hay un logro ahí, robot. Oh my god, lo eliminaron un robot. What's up, the high? Hi, girl. Hi, buddy.
Oh my god, pero me mata a mí también, tenía que salirme. ¡Hayo Super! Me falta meterme esa parte en medio. No, wey. Perdí mucho miedo. ¿Y aquí cómo hago para? Ah, ok, fine. Ya sé cómo. Wow, vaya, tenía eso y como que era no me resultó. Por poco. Una estrellita, no. Vamos de nuevo por aquí. Spike de dron. Vaya, eso es bueno. Dice. Tengo tres. Voy a ir con la S que lo pongo. Una mina parece. Oh, a los monstruos. I hate monsters. Usa una bomba aquí. Unos robots ahí peligrosos. Oh, ¿qué pasó? Me caí en el agua. Dios, eso. Oh, shit. Este man. Ah, se me olvidó. Ok, vamos a hacerlo. Cool. Lo siento. Mi caballo ya tiene poderes. Don't mess with the horse. Oh, se salvó, ¿saben? Mano, ¿y por qué muero yo? ¿Por qué? Es mi pregunta. ¿Qué pasó? La explosión. El área de efecto fue tan grande. ¿Qué pasó? Cógelo. No, yo no es mío. Ya me quedé pelado. Estoy buscando aquí para cortar y ya yo lo había hecho.
Dice que va a sacar una de cabeza. ¿Qué será ese barbecue? ¿Eh? ¿Lo podré coger? Tengo miedo de cogerlo y que me queme. ¡Qué guau! Mano, tan bien que iba. Fui embocado. Por aquí, a ver que no. Ah, ellos se explotan cuando te detestan. Pan. Ahora sí, ahora ya estoy entendiendo esto. Ya quedó tan lejos, mano. Poco me echaba. Adiante, me quedan todavía partes acá verdes. En la otra parte allá. Sigo rompiendo cosas, mano. Yo creía que había completado esto aquí, mano. A ver si esta es la última. ¡Yeah! ¡Finally! ¡About time! Mira, dos estrellas. Siguiente. A ver cuánto tengo de dinero. 50. A ver qué me da, si me da. Comprar una buena cortadora. Que todas están de 90 para arriba. Y vamos a siguiente. Perro ahí, eso tiene que ser un peligro, eso es terrible. Vamos a ver qué pasa. No sé, cobarde. Feo cobarde, va. ¡Ah! Por estarme relajando el perro. ¿Será que tengo que esconder el perro en la cosa esa? Oh, mano, 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 mala mía. Me equivoqué ahí. No, la caja parece que es para allá.
diciendo, hay buceador, achievement, dive. Muere, dive into the water, baby. Oh. Mira, disparaba y no sabía, mano. Estoy sin bala. Por dive into the water, 20 times, achievement. Cool. Pero en realidad no era mi intención. Pero chico, hazlo bien. No mueras. Un botón, ok. Ah, mano, también que iba. No, oh, la bueno, please. No, oh, la lujilla, please. No, 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 no. También que iba, mano. No queda nada que dos squares para quitar el nivel. Wow, mató a mí, qué mierda. No fue. Hombre, concéntrate. (Risa)
Finally! Vamos a comprarlo. Dice Mongras Grande, cuando levanta los brazos, invoca la ayuda de unas espinas gigantes de cactus y otras plantas. Mantente fuera de su camino. Easy. Ese sí que es grande. Está levantando los brazos y... Uy, esto sí que va, no va a ser fácil. De saber dónde él va a sacar la cara. Uno ve por dónde están saliendo y puedes decidir dónde quieres esquivar esa parte. Ay, sí, me voy al otro lado. Me termino a este porque se ve aquí un poquito triste. Ah, si él cubre toda el área, mano. Está brutal. Creía que era este. Nada más este. No, I hate you. ¿Cómo va a ser que me tumba hacia el agua? Espalda a los pollos. Chequeo una cosa, quiero ver si lo puedo hacer con la espalda. Tiene vida. O sea, para cuestiones que...
nace de nuevo. La cuestión es que nace de nuevo. Si yo pudiera hacer algo para que ellos vuelvan a respawn. Choque como quiera. Manera de pararse. Todo el mapa, mano, está brutal. Eso no, mano, eso. Directo a esa cosa, mano. Parezco tan lejos, Dios mío, si estaba allá. Se supone que apareciera donde morí. Ay, no sé. No, parece que no, así creo que estoy mal.
Bueno, mi gente, pues ya saben, este juego es Grass Cutter Mutated Now de Something You. Aquí vamos a ver todos los niveles que hemos pasado más o menos y vamos a ver qué más. Hay bastantes niveles para completar, así que ya saben, si te gusta este tipo de juegos, pues chequéalo en Xbox Live. Espero que tengan una buena tarde. Será entonces hasta la próxima. May the game be with you. Que el juego los acompañe. Game is still out. Ya hay un área secreta, pero no me dice nada. Yo que para desbloquear las áreas secretas hay que encontrar las puertas secretas en la zona. Ok. Y maestro, ya tienes que completar 16 niveles de la historia para desbloquear el paquete maestro. Ok. Bueno, entonces será entonces hasta la próxima. Bueno, en habilidades que hemos sacado. Esas no fueron las habilidades que sacamos como tal. Okidoki. Bueno, chequeamos.